Desde más grande hasta más pequeño les saludamos. Nos sentimos muy felices, nos sentimos muy contentos de poder estar en este lugar y de que hoy nos unamos, ¿verdad?, a toda la familia, ¿verdad?, a la familia Sepp Carrillo, ¿verdad?, que está dando gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que ha sido Dios. Amén. Precisamente nos unimos esta tarde en celebración de 4 años de vida de nuestro hermano Cristian Emanuel. ¿Qué tal si damos fuertes aplausos a nuestro hermanito? Amén. Y que Dios le bendiga. Deseamos muchas bendiciones. Deseamos mil felicidades. Y que Dios le conceda muchos años más de vida. Bendecimos la vida de sus padres, la vida de nuestro hermano Manuel, ¿verdad?, su esposa. Dios les bendiga. Realmente nos sentimos contentos de estar en este lugar y de que nos hayan tomado en cuenta para esta fiesta, amén. Quiero bendecir la vida también de nuestro hermano pastor local, nuestro hermano Lorenzo. Bendiciones, hermano, a toda su familia, a la amada congregación. Les bendecimos con todo nuestro corazón, amén. Quiero saludar también a nuestra hermana predicadora, nuestra hermana Celina, Dios le bendiga, que ha impartido palabra del Señor, amén. Nuevamente nos encontramos para rendir honra y gloria al Señor, amén. Bendecimos la vida también de nuestras hermanas solistas, nuestra hermana María y nuestra hermana Aura, ¿verdad? Que Dios les bendiga, les animamos a seguir adelante. Ya escuchó usted, ¿verdad?, cuánto tiempo tenemos para cantarle al Señor, y queremos hacerlo con todo el corazón. Hay una alabanza muy bonita que queremos dedicar especialmente a nuestro hermanito Cristian, que por cierto, no sé para dónde se lo llevaron. ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Anda paseando? ¿Qué se haría? Bueno, los niños no tardan, ¿verdad?, en los servicios, por ahí agarran camino. Pero queremos cantar con todo el corazón para bendecir la vida de nuestro hermanito Cristian. Cantamos con todo el corazón. Lo sabe, lo canta conmigo. Deseo pases feliz tu cumpleaños. De pleno gozo llene Dios tu corazón. Y que si en tu ser completa dicha, y que puedas del tener su santa unción. Del cielo y te vendrán las bendiciones. Especial la vida de nuestro hermano Cristian por 4 años de vida que Dios le ha concedido. Y pedimos al Señor que le conceda muchos años más de vida. Deseo pases feliz tu cumpleaños. De pleno tu corazón,
y que sientas en tu ser completa dicha y que puedas tener su santa unción. Gracias, ¿verdad? Por la vida de nuestro hermanito Cristian y por esos 4 añitos que el Señor le ha regalado, ¿verdad? Y qué bueno que usted haya venido, ¿verdad? Que haya aceptado la invitación que la familia seguramente le hizo, ¿verdad? Qué bueno que usted haya apartado el tiempo para estar acá. Y ¿sabe qué estaba yo observando por ahí, verdad? Que allá en la parte de atrás vemos varios pasteles. Eso quiere decir que va a haber pastelito para todos, hermanos. Amén. ¿Quiere pastel usted? Solo uno. Creo que le vamos a dar todos los pasteles al que dijo amén. Ahorita no dice amén, pero seguramente cuando ya estén repartiendo, ahí sí, ni va a sentir cómo se lo va a comer, ¿verdad? Pero esa es la alegría de una fiesta, ¿verdad? Esa es la alegría cuando se celebra un cumpleaños, los pastelitos y los regalos y no sabemos qué es lo que van a dar por ahí, ¿verdad? Pero hoy nos unimos a la familia, bendecimos a nuestros hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana, ¿verdad? Les bendecimos con todo el corazón. Con fuertes aplausos saludamos a nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Su esposa. Y le bendecimos con todo el corazón, amén. Nos sentimos nosotros bendecidos de parte de Dios de poder estar en este lugar, amén. Y de que pues nos unamos juntos a darle honra y gloria al Señor. Bendecimos también a producciones que están con nosotros, Grandeza TV. Bendiciones, hermanos, a todo el equipo de trabajo, nuestro hermano ahí en la computadora. También a Multipro, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga también a todos los muchachos ahí en las cámaras. Nuestro hermano está ahí en el control también. Dios le bendiga. Seguimos cantando con todo el corazón y queremos cantar esta bonita alabanza, ¿verdad? Con la cual todos juntos pues vamos a decirle al Señor que no tenemos cómo pagarle a Él su infinita bondad, su infinito amor hacia nuestra vida. Amén. Cante con nosotros esta tarde. Yo sé que se lo sabe, cante conmigo. Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Vida, me diste una nueva vida también. Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te canto y te alabo con mi corazón. Dígalo. ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar, Señor?
tenemos como pagar este papá. Tu fidelidad, amor. Casita lo canta también con nosotros. La Biblia nos dice que tú eres rey. Te miro y mi corazón se siente tan bien. ¡Oiga! Moriste vilmente en aquella por mí, me diste nueva vida, llenaste un vacío en mi ser y lo cantamos. ¿Cómo podré pagar ese Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado? ¿Cómo podré pagar este Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado? ¿Y será que lo va a cantar usted con nosotros esta tarde? Yo quiero que use su manita, ¿eh? Acompáñenos, eso es. Si no, le va a dar frío, mi hermano, esta tarde. Tenemos que estar gozosos, tenemos que estar felices cantándole al Señor. Cante conmigo en la parte del coro. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás? ¡Más fuerte! ¿Cómo podré? Eso es. ¿Cómo? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Lo va a decir usted, pero más fuerte, amén. Use su panita, eso es. Esta tarde debemos cantarle al Señor con todo el corazón. Aprovechemos este momento, este día que Dios nos ha regalado. Porque hay muchos que ya no pasaron de hoy. Hay muchos que ya no amanecieron el día de hoy. Por eso dígalo fuerte. ¿Cómo podré? Si tú me has dado a bien encontrado. Y el saxofón adora al Señor también. Adora al Señor. Mi hermano él, con ese talento que el Señor le ha regalado. Su mejor aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué precioso es cantar a la presencia del Señor, hermanos. Yo no sé si usted disfruta cuando alaba al Señor, pero nosotros sí disfrutamos mucho cuando cantamos al Señor. Disfrutamos realmente adorar a la presencia del Señor, porque realmente en este mundo hay muchas cosas que a veces nos alejan de Dios. Hay muchas cosas. Yo podría mencionarles un montón, pero yo estoy seguro que usted lo sabe. Y no tenemos que permitir que el enemigo llegue a nuestra vida a estorbar nuestra comunión con el Señor. Usted tiene que cantarle a Dios con libertad, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Y a partir de ese momento quedamos totalmente libres para adorarle. Yo quiero invitarle que se ponga de pie, amén. Póngase de pie. Ya estuvo sentadito ahí en lo que nuestra hermana Celina estuvo predicando palabra del Señor. Ahora pues vamos a cantar un momentito más, pocos minutos más. Y luego pues va a haber un descanso y en la noche seguiremos exaltando el nombre del Señor, amén.
¿Quiere cantar con nosotros? ¿O será que a la fuerza va a cantar? No, va a hacerlo con su corazón, amén. Con todo el corazón para el Señor. Cantemos y adoremos a la presencia de nuestro Dios. Use su manita esta tarde, amén. Ayúdeme a cantar esta tarde. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, quería mi salvar. Lo cantamos, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos, papá, porque tú lo entregaste todo en la cruz del Calvario. Y por eso ahora somos libres para cantar, para adorarle, Señor. Despreciado y desechado, nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Lo cantamos, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cánteselo al Rey. Que me da la paz, sangre que me purifica, hay sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y no tenemos otra cosa que ofrecerte, Señor. Tenemos otra cosa que entregarte, Señor, más que nuestra alabanza, toda nuestra adoración.
lugar esta tarde. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Y le estamos cantando al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón, amén. Y aprovechamos también, ¿verdad? Aprovechamos este día porque estamos, mire, por decirlo, al aire libre. Y hay muchos vecinos que están pasando, hay muchos amigos que están recorriendo este lugar. Y ellos nos observan, ellos ven que usted le alaba al Señor. Y algunos a lo mejor dirán que estamos locos. Algunos a lo mejor dirán, pero ¿qué están haciendo ahí, verdad? Perdiendo el tiempo. Pero no estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad, hermanos? No. Lo que hacemos en el Señor vale la pena, hermanos. Y debemos dar un buen testimonio. Ahí van pasando los amigos y ellos ven. Y a lo mejor se quedan a escuchar un ratito, a escuchar palabra de Dios, a escuchar alabanzas. Y aprovechamos para decirles que Cristo les ama, ¿eh? Que Cristo les está esperando un día. Ojalá ellos puedan venir a la presencia del Señor. Les decimos con todo el corazón a los vecinos que por ahí escuchan también. Se escucha hasta allá. Fuimos por allá está ubicado el camión del audio y allá estábamos y se escucha clarito, hermano. Yo creo que escucha mucha gente. Así que nosotros pues damos también el mensaje de buenas nuevas. Queremos cantar una alabanza muy bonita que habla de ese cambio maravilloso que el Señor hizo en su vida, en mi vida. Y a partir de ese momento hemos sido declarados hijos de Dios. Amén. Cantamos con todo el corazón. Use su manita, amén. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no, no quiero seguir igual.
seréte fiel. De pagarle mal, dice esta alabanza, si Él nos ha hecho tanto bien. Amén. Con el simple hecho de que hoy Él nos haya prestado la vida, hermanos, de verdad eso es motivo de agradecerle al Señor. Amén. ¿Cuántos agradecidos hay esta tarde? Qué bueno, qué bueno. Debemos ser agradecidos con Dios todos los días, hermanos, todos los días. Porque con un día sobre la faz de esta tierra, de verdad, eso es mucho, hermanos. O a lo mejor usted podría comprar, aunque sea una hora más de vida. No, hermanos, ni con todo el oro o el dinero del mundo podríamos comprar ni siquiera una hora de tiempo sobre la faz de esta tierra. Amén. Y por eso debemos agradecerle al Señor por el aire que respiramos, porque podemos contemplar sus maravillas, podemos contemplar de su creación. Amén. Debemos darle gracias a Dios con todo el corazón y todos los días de nuestra vida. Nosotros viajamos desde San Pedro Jocopilas, pero antes de salir nosotros siempre oramos, hermanos. Nos encomendamos en las manos de Dios. Y si algo pasara en el camino, pues así ha sido el plan de Dios. Pero nosotros pedimos misericordia porque queremos tener más vida, queremos tener más días para darle honra y gloria al Señor, para darle todo lo mejor a nuestro Padre Celestial. Amén. Dele aplausos al Rey. De verdad que no tenemos otra cosa que ofrecerle a nuestro Padre Celestial.